todo el que atraviese el puente Juan Bosch en dirección este-oeste no tiene que forzar mucho la mirada hacia la derecha para observar un panorama deprimente. Habla con ustedes sobre la calle. Desde lo alto de esta impresionante estructura se percibe la espantosa pobreza en que viven los moradores de la Ciénaga y los Guandules, ubicados en la ribera occidental del río Ozama. Cuando penetramos a estas barriadas, descubrimos dramas como el de la señora Felipa de los Santos, quien padece múltiples quebrantos de salud y además ha perdido casi toda la visión. El esposo mío es mayor que yo y está enfermo. Tiene la cadera desviada, tiene como una hernia bical y no puede trabajar. Entonces yo estoy tratándome la vista, que yo casi no veo. La envejeciente reside justo debajo de un grupo de viviendas que se encuentran al borde de un precipicio que pudieran colapsar en cualquier momento. Yo le digo a ustedes, yo vivo aquí porque no tengo otra casa. Pero si es lo que tiempo de lluvia, uno tiene que salir porque no sabe a la hora que todo le cae encima. El miedo no es infundado. En septiembre del año 1998, durante el paso del huracán George, los hermanos Johnny y Ronald Rodríguez murieron tras quedar sepultados en esta vivienda. Se cayó la loma para abajo. Mataron las dos gente durmiendo. Puede pasar lo mismo también allá, porque todo eso es barranca y tiran agua, basura de arriba. Nos sentimos asustados porque tenemos la vida en un hilito. En los Guandules, la gente también ha aprendido a vivir entre el temor, el hacinamiento y la contaminación. Mira esa cañada, con ese mal olor que hay ahí, en esa área, el mismo río cuando se pasa una yola. Ya usted sabe, sube mucho, mucho mal olor. Entre los moradores de estos barrios marginados se despertó la esperanza cuando en su discurso del pasado 27 de febrero el presidente Danilo Medina sorprendió con este anuncio. Este año vamos a emprender otro gran proyecto tan ambicioso como la barquita o más. Me refiero al proyecto de transformación urbana integral de Domingo Savio, que comprende los barrios de la Ciénaga y los Guandules del Distrito Nacional. Nos hemos propuesto abrir el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad y hacer de él un ejemplo de orden y seguridad. ¿Confían en la palabra del presidente? Claro, yo confío porque él dio su palabra. Yo confío en él ya. ¿Y ya ha empezado a hacerte expectativas con relación a donde van a vivir, en el nuevo lugar donde van a vivir? ¿Qué tú estás pensando en este momento ya? No, que voy a vivir en un sitio bien. Va a haber escuela, hay escuela, pero va a haber escuela y va uno que a vivir absolutamente bien, tranquilo. No va a estar con temor de agua ni nada. Pocos días después, el mandatario realizó una visita sorpresa a la Ciénaga, donde les presentó el proyecto a los residentes de ambos sectores. Allí, el gobernante hizo la siguiente advertencia. Yo hablé el 27 de febrero de esta obra y tan pronto hablé, vinieron los vivos a construir ranchos para que les den casa. El que venga aquí a construir una casa o un rancho para que le den su casa, la va a perder. A pocas horas de este aviso, miembros de la Armada se presentaron en las barriadas derribando casuchas que habrían sido levantadas después de la disposición presidencial. Están abusando, ¿me entiendes?
Esa casa estaba censada, mire el sello ahí donde lo tiene, mire el sello ahí donde está. Me la tumbaron, la casita donde yo no tengo nada, ni nada, ni nada, que me está llevando el diablo, ¿me entiendes? ¿Es el hijo de Gerson, tu sobrino? ¿Eh? ¿El hijo de Gerson? ¿Cuál? Ese, sí. Mira, lo empecé yo. Con el duro fumando marihuana, mi sobrino. Y ahora yo lo que le gusta es que está bien. Lo que sucede es que en la ciénaga yo me apostaría a decir que el 70% de los moradores de la familia somos inquilinas. Solo diría que el 30% tiene casa. Y está pasando la situación de que las personas que viven, que son inquilinas, tienen la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, ya que los propietarios de casa han estado pidiéndole la casa y haciéndole presión para que salgan, para meter familiares, para que luego sean beneficiarios y no los inquilinos. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, la Ciénaga y los Guandules cuentan con 44,867 habitantes que residen en unas 15,000 viviendas, de las cuales 2,700 serán reubicadas dentro del nuevo Domingo Savio. Hace 2 años hemos venido pensando y dándole propuesta a la presidencia, dándole informaciones de acá. Y hemos dado un seguimiento constante para que esto llegue. Cuando yo quería que me desalojaran, a mí no me desalojaron. Ahora que estoy bien ahora, yo estoy mejor ahora que como estaba aquí de tiempo. O sea, que usted le da lo mismo que desaloje o no desaloje. No, que no quiere que desaloje. Porque que, mire, todo eso que hay es rulo, que tengo sembrado ahí, rulo, guandule, yuca. ¿Te oye? Ahorita mismo terminé de comer unas alturas de yuca, de donde está mi patio. Entonces, esa yuca iba a tener que comprarla en colmado. Y yo tengo un par de días que me de yuca. Esas personas que no quieren salir del sector, se van a quedar en el sector porque se va a reubicar, se van a abrir vías, a vializar la calle, los callejones, se van a hacer parques, se van a sanear toda esta cañada. Entonces, eso es algo que nos llena de regocijo a nosotros porque sabemos que hay una solución para este problema que estamos sufriendo hace más de 30 años. El ambicioso proyecto pretende terminar con estas estampas de niños y adultos con las miradas perdidas por el riesgo de vivir al borde y debajo de un precipicio y a orillas del río Ozama. Según el informe del Observatorio Ciudadano de la Alcaldía del Distrito Nacional, durante el 2015, estos dos sectores de la capital, que ocupan un área de aproximadamente 6 kilómetros, registraron más muertes violentas, con un total de 33. Reducir este elevado nivel de inseguridad es el otro gran reto que tiene el nuevo Domingo Savio.